Son las 6:18 de la mañana. Nos encontramos entrando a la Huasteca. Esta es la mirada después de Alberto. Acabamos de dejar el carro aquí. Vamos a hacer el recorrido desde la entrada de la Huasteca hasta la Rompepicos. Son 17 kilómetros de ida, 17 kilómetros de regreso. Estamos a 24 de agosto. Queremos ver cómo quedó la Huasteca después de Alberto. Vean, esta es la pequeña cascada que se formó con la tormenta Alberto. Van 3 semanas y sigue cayendo agua. Vean, súper cristalina, súper rica, y es justo en la entrada de la Huastequita. Vamos a iniciar ahora sí. Ay, a ver cómo nos va. Recordemos que no hay camino. Entonces, ya no hay camino. Tenemos que andar todo por el río. Río, 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 río. Vamos a hacer como unas 8 horas. Ida, vuelta. Pueden ver todos los restos de la carpeta asfáltica. Vean, esta es la altura. ¿Dónde quedó la calle? La calle. Aquí estoy yo, aquí está el río. Para que se den una idea, yo mido 1,85. No llego a la altura de donde estaba la carretera. El río vino de allá. Dale, ven el río. Esto es lo que quedó del puente. El río se llevó todo. Vean cómo arrastró. Arrastró la carretera, la desgajó. Vean, este es el puente. Vean cómo quedó el puente. Este conectaba con la carretera y la entrada. Destrozado, destruido. Están todavía ductos de agua. Vean, no hay carretera. Aquí estaba la entrada con las famosas alitas de la Huasteca y estaba el primer estacionamiento. Se lo llevó el clown. Más hacia adelante está la entrada a la Rayita. Para acá está la pared de los gatos. Picolicos, ahí está. O sea, todo esto. Clown. Vamos caminando donde todavía hay un poco de carretera. Pero vean los estragos. Todavía se ve cantidades de tierra enorme. Ahí atrás pueden ver. Ahí está la Rayita. Va amaneciendo la Rayita. Ya está Pico 22. Está muy bonito. Recuperando su territorio. Esto es impresionante. Vamos a ver cómo nos va. Está faltando mucho. Llevamos un kilómetro. Pues ya llegamos a lo que es la cueva de la Virgen. Ya nuevamente los ríos. El río se llevó el puente. Todo lo que estaba aquí está destrozado. Está de subida. Pero vean el puente, aquí se acaba literal la carretera y todo el cauce del río se llevó todo, 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 todo. De entrar a las quintas, vean, ¿cómo van a entrar a esta quinta? No tengo idea. Adiós quinta. Y apenas llevamos 2 kilómetros, no me quiero imaginar. Más adentro, otro puente. Destrozado completamente. Y aquí va el río. Vean como la amplitud del río. Se llevó todo lo de los costados. Increíble. Se salvó la casa de Aguirre pequeño, está arriba. Vean qué bonita foto con el puente destruido. También parte de la instalación de la vía ferrata fue afectada. Increíble.
era la parte del guardaganado, de la entrada a la segunda parte donde está ya camino a zona extrema, guitarrita, con las tablas. Venía por el río y ahora me voy a subir un poquito a una parte de carretera. Esto es lo que quedó de la entrada a la Colorada, carretera ahí, la muerta literal. Aquí está la entrada, o lo que quedó de entrada a Rinos, a la casa de Aguirre Pequeño. Para los que no sepan, la casa que está allá empotrada arriba, en este monte, es la casa de Aguirre Pequeño, se llama. Y si no me creen, lo pueden ver aquí, pues donde llegamos casi casi a Horcones, ahí está atrás. Cerro Horcones, que ha cobrado muchas vidas en los últimos años. Qué bonito se ve. Todavía no nos amanece. Llevamos 3 kilómetros exactos y estamos a punto de ir a la zona extrema. Pues pasando Horcones, no, antes de llegar a Horcones, se empiezan a presentar las primeras bajadas de agua. Vean, bien cristalina el agua. Seguramente bien fría. Allá está la entrada a zona extrema. Ya no estamos tan lejos, pero vean, sigue siendo río. Se destruyó completamente la carretera. Los ductos de agua allá se ven salidos al fondo. Pero bueno, llevamos ya 4 kilómetros del recorrido, una cuarta parte más o menos. Todavía no sale el sol, estamos a nada. Llega un punto donde ya el agua literal está, pues, por todo el camino. Está haciendo, pues, más complejo el acceso a los autos. Sigue corriendo, sigue bajando agua. 3 semanas después de la alberca, vean la transparencia. Ya salió el Sailor Sun, el Mr. Sun. Pues vean, ya llegamos a zona extrema. Aquí está la entrada al cañón de guitarritas. Y vean, o sea, aquí sí está completamente partido. Hasta cascaditas se armaron. ¿Cómo está corriendo el agua? De este lado se hizo hasta estanque para nadar, ¿eh? Y está profundo. Y está bien bonito. Sí. Así la zona extrema. Llevamos 5 y medio. Ya me salió el primer letrero de la presa Rompepicos. Allá está Pico Morteros. Vean qué bonito. Ya dimos la vuelta de zona extrema. Allá está Horcones. Aquí hay un poco más de, ahora sí que de carretera. Nos ayuda a agarrar velocidad porque vamos lentos. Estamos ya kilómetro casi 7. 1:40. O sea, traemos un ritmo de 4.5 kilómetros por hora caminando, grabando videos. Entonces, pues vamos más o menos para 4 horas para llegar a la Rompepico. ¿Ven cómo se llevó esa punta? Literal, ahí está la tubería que abastece Santa Catarina, quedó descubierta completamente. Pero vean, pues vean, ya tenemos literal que empezar a pasar por charcos y lugares donde, pues, ya no hay mucho paso. Ya los carros también
pasan de un lado del río a otro lado del río. Se han hecho como mini caminitos rurales ya. Pero botan de aquí para allá y así. Vamos al kilómetro casi 8. Vamos en el casi 8. Ahí vamos, ahí vamos. Vean, igual es una finca destruida completamente. Está. Ahí se ven los cuartos. Esto es que la saquearon. Climas, todo destruido. Se la llevó el clown al río. Vean, hay carros aquí enterrados, ¿eh? Ese carro está enterrado. Esa camioneta está enterrada. Ya no salieron, esa arena aquí. Y seguimos. Pues vean, ya mamé. Ahora sí ya empieza a ver, a no haber pasos ni hablar. Vamos a mojarnos, a refrescar. Oh, refrescar las patas. Ay, está la corriente sabrosa. Pero bueno, eso es parte del show. A eso vinimos. A eso vinimos, cabrón. Llegamos a la quinta de San Judas Tadeo, aquí en la Azteca. Vamos a entrar. No. Bueno, sí se abre esa cara. Qué bonito está. Mira lo que sobrevivió aquí. Mágicamente estaba orándole al Señor en la capilla de San Judas y pasaron unas muchachas pasaron y me vieron y dijeron: suban a ese galán de novela. Y yo, pues lamentablemente soy bien facilote y me trepé. Pues ya nos bajamos, kilómetro 12 y medio me dejaron. Me aventaron un super ride para llegar a Rompe. No sé, me están invitando a un lugar que se llama el Charco de las Ranas. Igual, a ver qué descubrimos. Vean la cantidad de ranitas que hay. Aquí está full de ranitas. Ah, pues hasta ahí llegó la Jimmy. Dios te bendiga, Jimmy, gracias por 3 kilómetros. Ahora seguimos. Seguimos rumbo al Charco de las Ranas y la Rompepicos, a ver qué llega primero. Sigue habiendo mucho asfalto. No hay paso. No hay paso. Llegamos a la zona de la Rompepicos con mis nuevas friends. Ya de donde se quedó el Jimmy acá son otros 3 kilómetros, entonces caminados llevamos 11, falta uno, van a ser 12 en total. Se nos ahorró 5, nos ahorró como 8 el Jimmy. Pero vean la carretera, todo esto se llenó de agua. Estoy sobre la carretera y está llena de arena. Y vean, aquí está para tirar clavados. Vean, qué bonitas fosas. Con un mecate. Hay una cantidad de ranas que están saltando. Seguimos aquí. Ya casi llegando. Seguimos cruzando para llegar a la Rompe, cada vez más profundo, más rico. Carretera, está literal, está deshecha. Sí.
Ya casi llega el chore. Ya casi llega el chore. Abraham, pues hemos llegado a la rompepicos, mira. Está destruida, este el puente. No hay paso, estamos pasando por abajo del puente. Ya está totalmente inundada la carretera, desapareció. Todavía lleva bastante agua. Queremos pasar al otro lado. Obviamente quiero pasar al otro lado para ver cómo está la rompepicos de aquel lado. Pero vean, o sea, es la primera vista de la rompepicos. Vean cómo está la rompepicos, ahí va la carretera. Vean eso, es un lago. La rompepicos es un lago. Unbelievable. Vean qué bonito está aquí en el área de la rompe. Ya vamos para adentro y vamos a meter a lo que vinimos, ¿no? A disfrutar el agua. Vamos a meter en la cascada de aquel lado, en esa cascada. Ay, a ver cómo está el agua. Pues ya nos... ¡Ay, Dios! Ya nos metimos, literal. Ay, ay, güey. Está bien helada. Está helada, te mamaste. Ay, güey, vamos a ver si podemos nadar tantito. O sea, a eso vinimos. Pegas con todo aquí, pegas con todo. Ya me pegué como 10 veces. Verán qué bonito estamos. Ya nos metimos. Chulada, chulada. Bueno, ahora la guarda twista. Venimos a dejar despensa. Venimos a dejar despensa a la gente de aquí, del área de la Huasteca, de mi rector. No, sí, sí, todo esto está escondido. Venimos con don Eleazar aquí adentro en la zona de la Huasteca. Tenemos despensa. Ahorita los presentamos. Ahí vamos a la casa de don Eleazar. Sí. Dejarles un poco de despensa. Y ya para terminar, celebrar conquista en el cevichero.